Remando en Rojo es el nuevo trabajo de Antonio Delgado Pinto, una ruta inédita navegando por el curso medio del Tinto, uno de los ríos más peculiares del planeta. Publicado por Pablo Editorial, Remando en Rojo refleja en texto y fotografías 12 kilómetros a golpe de remo sobre las aguas rojas de este río milenario. Estamos aquí para presentar el libro de Antonio Delgado, que ha hecho con tanto cariño, porque, bueno, como todos sabéis, aquí en el término municipal de La Palma tenemos la suerte de contar con un variado paisaje natural y entre ellos contamos con el maravilloso río de Aguas Rojas, nuestro río Tinto, aquel río agrio que nos dijeron nuestros padres, ¿no?, al que se referían tanto los nuestros, y que realmente, bueno, pues por su bella coloración y su entorno, pues está creando unos paisajes de una maravilla y que son completamente espectaculares y además únicos en el mundo. En el Tinto, bueno, pues como lo conocemos, lo podemos contraponer dentro de La Palma con este río Dulce, que también está parte de nuestro término y que tanto conocemos, ¿no? Pero bueno, esta tarde aquí lo que venimos es a ver este río Tinto y este entorno de los molinos harineros, de todo aquello que tiene en su cauce y en sus orillas, pues la mirada que tiene Antonio Delgado de este río desde su propio kayak, porque él, como un gran naturista y bueno, aventurero y sabedor de este río, pues lo ha navegado desde Villarraza a La Palma, lo habrá navegado en muchos de sus puntos, pero realmente este libro va dedicado a esta parte del término municipal de La Palma, entre Villarraza y La Palma. Por mucho que conozcamos a Antonio, bueno, pues en él reúne, no nos van a dejar de sorprender estas páginas que reúnen pues estas impresiones del autor. Él es un profesional de la enseñanza, de la música y la literatura, al que además avalan sus proyectos desarrollados en los centros escolares donde ha estado. Aquí en La Palma se le recuerda su presencia en el Colegio Manuel Siuró, en sus juglares en el aula y en otras muchas iniciativas. Cuenta con el primer premio de narrativa Magisterio de Huelva en 1980, el primer premio de relatos cortos Ciudad de Palos en 2004 y el primer premio de cuento Vila de Iniesta en 2015. Ha escrito obras como El sombrero hueco y numerosos cuentos y relatos. Así que, bueno, yo creo que, Antonio, es el momento de que nos presentes tu libro y de que nos hables de él. Bueno, buenas noches, buenas tardes, noches. Somos pocos, pero más vale que seamos pocos y bien ha venido. El libro este de Remando en Rojo salió de una manera un tanto, digamos, sin pensarlo. Los que remamos aquí en Huelva normalmente pues remamos no en el río Tinto, o al menos no en este tramo del río Tinto. Los que reman en el río Tinto normalmente reman por la Punta del Sebo, de la Punta del Sebo a San Juan del Puerto, incluso casi que hasta la autopista es navegable, y ya estáis viendo que tiene poco calado, tiene poco puntal y no hace falta mucha profundidad, pero por aquí y por esta zona no es muy normal ver a gente remando. Tanto es así que cuando hice el viaje este, la ruta, antes de llegar, la ruta la hice subiendo desde la frontera de Villarrasa con niebla hasta el Molino Cascajal, que está prácticamente en la raya de La Palma con Paterna, pues antes de llegar al Arroyo Giraldo, a un puente que a ti te sonará, el Puente Giraldo, que además es un clon de dos puentes que hay arriba en el tendido ferroviario del Puente Cachán y el Puente de Berrocal. Ahí, por ejemplo, una de las veces que paré a hacer fotos, a como una fruta, bajó un hombre, mayor que yo todavía, y que se veía que venía de trabajar, y me dice: mira, bajo para abajo porque llevo aquí toda mi vida desde chico trabajando y es la primera vez que veo por aquí un tío remando. Es decir, que no es un sitio
nosotros hemos ido mucho a remar, pues, a lo mejor a la Guadiana, a Guadalquivir, en la costa, en el embalse del Corumbel hemos remado muchas veces, en el Piedra, en el Carrera, pero aquí en el Río Tinto la verdad es que no. Bueno, mi hermano que está aquí y su mujer que está aquí, que son los dos grandes kayakistas, ellos han remontado también una parte desde Gadea hasta el Tercer Molino, Gadea, San Juan Sastre. Casi hasta el Molino Nuevo, también lo remontaron hace ya 3-4 años quizás, ¿no? Bueno, aprovecho para decir que mi hermano es el que hace estos kayaks, ¿no? Y aprovecho también para decir que lo de Conero, que es el nombre, eso es, lo tengo que decir porque es parte de mi corazoncito, ¿no? Lo de Conero es un nombre que tuvo mi hermano la gran idea de poner Conero porque nuestro padre hacía conos de cemento, nuestro padre era Conero. Conero. Entonces él, como gran homenaje a nuestro padre, le ha puesto a la marca de kayak Conero. Como digo, no, el río Tinto, no, la verdad es que no es un cauce donde se suele ver a gente remando. Nosotros poco más. Hace poco, a la presentación de Villarrasa, vino un tal Teo, que yo no lo conocía, ahora ya sí lo conozco, que también ha remado por el Tinto. Estoy viendo que lo conocéis algunos. Y cuando digo Tinto, digo Odiel, porque el Tinto y el Odiel son prácticamente son primos, hermanos, ¿no? Entonces, en esta aventura, yo la vía del Río Tinto, nosotros no la conocemos, él se la conoce mejor que yo, de hacerla en bicicleta, de hacerla andando, de hacerla paseando. Vemos normalmente aquí por la parte de Gadea hasta el Corumbel, vemos gente con los perros, con la familia, porque es una zona bonita, es una zona peculiar, ¿no? Pero yo he conocido cosas del río donde antes no había estado. ¿Por qué? Pues, por ejemplo, hay una parte desde aquí, prácticamente desde Gadea hacia el sur, desde el arroyo Giraldo, el tendido ferroviario, que es por donde andamos, por donde paseamos, por donde vamos en bicicleta, lo que más se conoce, se separa del cauce del río 200-300 metros, lo suficiente para no ver ni del cauce el tendido ferroviario por donde iba la vía, ni desde la vía el río. Hay árboles y hay una parte que además es una recta enorme, es una recta que tiene que tener 3-4 kilómetros, es una recta que la miras desde el principio y es una maravilla esa recta, ¿no? Entonces, una de las cosas que yo he descubierto ha sido el molino de Lavadera, algo que yo no conocía, porque desde la vía no se ve. El molino de Lavadera es el primero que te encuentras cuando vienes remando hacia el norte. Está en término de Villarrasa todavía y es una maravilla de edificio. Tiene una torre al lado y cuando te vas acercando a golpe de remo dices, bueno, eso parece que esto es la Edad Media, ¿no? Pues ves el edificio que es de los molinos más grandes, junto con este de San Rafael, que está en el término municipal nuestro de aquí de La Palma, y el del Cascajal, que es el último de esta ruta. Es un molino grande, además está en un sitio inhóspito, tiene dos azudes inmensos. Los azudes son las presas, de tanto la de entrada de agua como la de salida. La de salida es una barbaridad, es preciosa. Y luego está en una playa naranja que cuando llega a ese sitio donde no hay nadie, porque ahí no hay nadie, impresiona, a mí al menos me impresionó, ¿no? Me harté de hacer fotos, está colmatado de arena por dentro, la parte de molino, lo que es la nave grande del molino, está por entero tomada por la arena, sin embargo la torre está inundada por el agua. Entonces, yo pude entrar porque cuando va remando va mojado, entonces no te importa meterte. Y la verdad es que es un edificio donde se ve, ahí te das cuenta de lo que debió ser, de lo que debió de ser la vida de los molineros del siglo XVII y XVIII, ¿no? Y cuando digo cuando hablo de los molinos, no quiero solo dejar ahí el nombre de Lavadera. Entre el término municipal de Villarrasa y el de La Palma tenemos 12 molinos. 12 molinos. Eso es mucho más que todo el resto del río Tinto y tenemos 84 kilómetros de río. Es decir, en nuestro término municipal y el de Villarrasa tenemos muchos más molinos que en todo el resto del río. Entonces, eso es algo a tener en cuenta. De los 12 hay 10 que están que puedes entrar dentro, más o menos, y hay otros dos que están totalmente perdidos. Bueno, se ve la bóveda del molino del Alguacil y del molino del Cuervo, que es el único que está en la margen derecha.
O sea, perdón, sí, en la margen derecha, bien digo. Es que cuando vas remando es al revés, la margen derecha la vas dejando a tu izquierda porque va remontando el río, ¿no? Entonces, ese patrimonio molinar, por ejemplo, a mí me llamó la atención. Yo lo conocí, yo conocía casi todos los molinos. Sin embargo, a mí de ahí, a partir de ahí, de haberlo conocido desde el agua, da mayor peso específico a ese patrimonio, ¿no? Aparte, tenemos el patrimonio minero, prácticamente en esta zona desaparecido. Yo he conocido, nosotros hemos conocido la estación de Gadea con su playa de vía, con su estación completa, con toda la vía del ferrocarril desde Río Tinto, de Zaranda hasta Huelva. Aquí tenemos que tener en cuenta que el tren dejó de pasar en el 84-85. Es decir, a Huelva solo llegó hasta el 75. Aquí siguió pasando 10 años más porque el mineral se quedaba en niebla. Es decir, el tramo Zaranda es donde está la mina, donde estaba la clasificación de mineral y todo eso, y donde sigue estando. El tramo Zaranda-Niebla, ese tren siguió pasando hasta el 84-85. Sin embargo, en Niebla ya, a partir del 75, cargaban los camiones el mineral y se lo llevaban hasta el puerto. Entonces, claro, este patrimonio, en verdad, ha desaparecido en muy poco tiempo, porque desde el puente de Manantiales para abajo, para el sur, no queda vía. Queda unos 300 metros en la parte de Villarrasa porque está dentro de una parcela privada, pero el resto de esa vía ha desaparecido, ¿no? Y luego, el otro patrimonio más importante que este que estoy hablando, tanto del molinar como el británico minero, es el propio patrimonio natural del Río Tinto, que es algo a tener muy en cuenta, ¿no? Muchas veces pasamos por, tanto aquí por Gadea, cuando vamos para Valverde o para la Sierra, o por la autopista, pasamos por encima del río y creo yo, no sé, que muchas veces no valoramos por donde estamos pasando. Decimos, bueno, este río viene gente de la NASA a verlo, a tocarlo, a fotografiarlo, a llevarse impresiones, a llevarse a contarlo allí luego, porque ellos no lo tienen. Es decir, ellos se van ahí luego a América, se van ahí a Asia, a China, que también han venido gente y no se lo pueden llevar. Es decir, como mucho se pueden llevar un vídeo, se pueden llevar una foto. Nosotros lo tenemos aquí al lado, ¿no? Y es algo, antes lo comentábamos aquí fuera, es algo que muchas veces nos pasa desapercibido y algo que tenemos que darle el valor que requiere, ¿no? Cuando tú remas en el Guadiana es igual que si remaras en el Loira. Yo no remo en el Loira, pero remo en el Tajo, por ejemplo, en el río Tajo, ¿no? En el más largo nuestro. Y tú dices, bueno, no es más de lo mismo, pero bueno, es agua azul, la orilla verde. Esto no es agua azul y la orilla verde. Esto es otro mundo, esto es otro universo distinto. Y este es el único, junto con el Odiel, a lo mejor el río Colorado, alguno más, a lo mejor por ahí, pero aquí en Europa, que yo sepa, es el único junto con el Odiel que tiene esas características tan particulares y que muchas veces nosotros decimos, el Tinto. No, el Tinto tiene una importancia muy, muy grande. Creo yo, que yo no soy geólogo, pero basta pasar por encima, ¿no? Basta olerlo. Cuando huele, cuando vas navegando, bueno, cuando vas paseando por encima, por lo que fue la vía, por la explanación ferroviaria, te das cuenta de esos olores que te vienen, que son los mismos de Sotiel Coronada, de Mina Concepción, del propio Río Tinto y el propio Tarsi. Y es ese mismo olor de la pirita, de la mina, del mineral, ¿no? Del suelo que vas pisando, ¿no? Y cuando vas remando igualmente. Entonces, yo tengo que primero daros las gracias, que nos la he dado, darle las gracias también a los dos representantes, alcalde y concejal, muchísimas gracias por haberme dejado que venga aquí, que esté aquí con los, porque, como digo, somos pocos, pero por lo menos somos bienvenidos. Yo había reservado el salón de actos, al final no ha podido ser, porque digo, bueno, el salón de actos, por pocos que seamos, pareceremos más, porque el salón de actos es más chico, pero al final, bueno, nos han dado digo, Juan Jerez se pensará que viene Pérez Reverte o Vargas Llosa aquí a presentar. Entonces, bueno, con esto yo casi que termino. Hemos traído el kayak para que lo veáis. Fue con este con el que hice el recorrido. El libro de Remando en Rojo tiene texto y foto, tiene 90 y tantas fotografías.
Al final hay un código QR que remite a un lugar de internet donde hay otras ciento y pico, en total puede haber 200 y algo, fotos. Las de internet, bueno, estas están cronológicamente puestas en el libro, es decir, estas van exactamente con el texto que está escrito al lado. Y las de internet pues lleva, también están cronológicamente situadas y cada una lleva su pequeña explicación de lo que, del sitio donde está, ¿no? A partir de ahí, de cuando, y ya con esto termino, porque no tampoco hay, bueno, hay muchas cosas que decir, pero ya sería, a partir de que hice toda esa foto, y no hice la foto por hacer libros, yo siempre llevo la cámara ahí en el tambucho, y vaya donde vaya normalmente, o cuando voy con la bici, o cuando voy andando, generalmente suelo llevar la cámara de fotos. Entonces, cuando empecé a descargar la cantidad de fotos que había hecho, claro, porque cuando te metes en un molino, en un puente, está el puente del Corumbel. El puente del Corumbel es una maravilla. Por el puente del Corumbel pasaban las Garratt, que eran las máquinas gorda, con 50 vagones a la popa. Que eso se dice muy pronto. Las máquinas esas pasaban con 50 vagones llenos de mineral por encima del puente del Corumbel y por encima del puente de Giraldo también, ¿no? Entonces, eso, todo ese patrimonio es algo que tenemos que darle el lugar que merece, ¿no? Hay más puentes, los dos de Gadea, que son quizás los más conocidos. Hay otros dos puentes en Laradilla, que está al norte de Villarrasa. Dos puentes, además, son iguales que los de Gadea, están uno al lado del otro, prácticamente, el viejo y el nuevo. Y cuando llego a casa y veo la cantidad de fotos, porque en cada molino me paré, tiré fotos, hay una en el que se ve un murciélago, en el libro no está, pero está en internet, junto a una argolla, había un murciélago. Cuando ves eso, dices, los molinos tienen todos sus piedras molinares, todos en los que se puede entrar, porque, por ejemplo, el de Gadea tiene mucha arena. El de la Badera también dije antes que tiene mucha arena, pero en los demás casi en todos se puede entrar. Y tiene las piedras molinares. Por ejemplo, el de San Rafael, creo que es el Molino Nuevo, o San Rafael, sí, ese, tiene además las vigas donde iba todo el mecanismo de la molienda. Está allí todavía las vigas esas haciendo triángulos. Es digno de que lo valoremos, ¿no? Y entonces, como digo, vuelvo al hilo, cuando vi la cantidad de fotos digo, bueno, esto, con esto tendré que hacer algo, es que esto hay que enseñárselo a la gente, tendremos que saber, bueno, lo sabemos, ¿no? Pero tendremos que dejar constancia, ¿no?, escrita, ¿no? Y intenté hacer un pequeño diario de lo que había sido la remada, son 12 kilómetros, una jornada de remo, intenté hacer un pequeño ahí diario y salió esto. Elegí las fotos que más hay que elegir, cuando dices, me caben dos del molino, yo qué sé, del Rincón, ¿no?, que es un molino precioso, está en una curva, tú lo conoces también, está en una curva, está ahí abajo metido, te tienes que bajar, además en ese sitio no es fácil bajar para abajo, ni es fácil bajar del Calla, porque es una zona o de mucha piedra o de mucho barro, no es fácil tampoco desembarcar. Entonces, si vamos andando por arriba, hay que andar un poquito más y bajar para abajo, y es un molino pequeñito, está ahí en una curva, que además te deja luego otra curva al norte inmensa del río, que va haciendo una curva preciosa, que es la que ya dirige casi que al arroyo del Pipero primero y luego ya al molino del Cascajal, que es el último, que también es uno de los más grandes. Y bueno, ya está, eso es lo que más o menos fue la aventura. Ahora, cuando termine de hablar don Manuel, si queréis preguntar lo que sea, pues aquí estoy yo para poder contestar, si soy capaz de contestar. Muchas gracias de verdad, con todo el corazón, porque además sé que hoy es un día donde hay inauguraciones de azulejo, hay cosas de cruces, hay partido político también, que es el que nos ha quitado el salón de actos. En fin, que tenéis muchas actividades y yo de verdad que valoro muchísimo y doy las gracias que hayáis estado aquí un rato con nosotros. Muy bien. Yo, si te parece, Antonio, antes de que Manolo cierre un poco la presentación, podemos abrir las preguntas, y para que os animéis, pues me voy a animar yo la primera, si te parece. A mí personalmente me gusta mucho el senderismo y suelo recorrer de cuando en cuando la parte que va de Gadea
al puente de Manantiales o al de Salmón, ¿no, Pablo? Al final, hasta Salomón, sí, hacemos rutitas un poquito más largas. Entonces, me llama mucho la atención también conociendo un poco la química del agua, porque realmente es un agua prácticamente corrosiva, es ácida y no es igual que un agua dulce de cualquier otro río. Entonces, la parte más técnica del kayak y de tu ropa, ¿cómo la has podido llevar? Porque realmente tienes... Verá, te has llevado 12 horas mojado, ¿no? Sí. Has dicho, es una jornada de remo, sí, sí. Porque además vas río, vas contracorriente, obviamente. La verdad es que decir contracorriente, es verdad que vas contracorriente, pero decir contracorriente quizás sea mucho, ¿no? Porque ahí no hay hay muy poca corriente. Ahora cuando el agua, bueno, esto fue en abril del año pasado, hace un año ahora y pico. Ahí hay muy poquita corriente. Ahí quizá lo más incómodo es tener que vadear las presas de los molinos, porque en las presas de los molinos, todas las presas de los molinos, los azudes, qué palabra más bonita, ¿no?, atraviesa el río, el cauce del río. Entonces, ahí no puedes pasar. Haya mucha o haya poca agua, ahí tienes que bajarte y pasar con el kayak a mano. Por la orilla menos, por la que le echas un vistazo a las dos orillas y dices, por esta parece que es la menos mala. Y por ahí te metes, pasas el kayak hasta arriba y sigues, ¿no? En abril, cuando nosotros remamos en invierno, llevamos neopreno. Uh-huh. Pero en abril yo llevaba un pantalón corto y una camiseta. Entonces, claro, tú tienes que tener en cuenta que cuando remas por el río Tinto, la ropa que te vas a poner por la mañana probablemente tengas que tirarla luego. Eso es así. Lo único que no tiras son los zapatos porque esperas que te valgan para una o dos veces más, pero no mucho más tampoco, ¿no? Entonces, sí, la ropa que te pones cuando vas en el kayak, no vas a contar ya con ella luego. O sí, los calcetines, por ejemplo, se quedan marrones, enteros, se quedan marrones, no se rompen. Te los puedes seguir poniendo, ¿no? Pero ya no son blancos, ya son marrones. Entonces, bueno, eso es lo más... Antes hablábamos, José María Martínez y yo, hablábamos ahí fuera que él recordaba en su infancia haber ido al río a darse baños para la salud de la piel. Sí, sí, totalmente. Claro, y yo conozco gente, nosotros conocemos gente, Juan Ignacio Almendáriz, que venía a La Ruiza, que es una finca que está más allá de Niebla, en el río también, donde ellos venían para temas de acné y temas de barrillo y cosas de esas, ¿no? Entonces, claro, el río este, además, cuando te pones a leer, mejor no leerlo, lo que lleva arsénico, lleva cianuro, cuando te pones a mirar lo que lleva el río, te dices, mejor no lo leo porque si no, no voy a ningún sitio. Entonces, pues, menos mal que lo llevará en pocas cantidades, espero que lo lleve en pocas cantidades. Y nada más, este kayak concretamente es autovaciable, entonces no se llena la bañera. Hay otros que sí, que va sentado en agua, el agua que te cae del remo, o si va a estar en el mar, el agua te salpica una ola, te entra dentro. Y este no tiene ese problema porque es autovaciable. Hombre, te moja, pero el agua luego se va, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que tú me preguntabas, ¿no? Sí. pues más o menos. El agua del río Tinto, mientras más profunda, más negra. Cuando pasas una presa, ¿no?, de un molino y mira, tú dices, ¡fu! ¡Qué negro está esto! Eso está estupendo porque eso tiene mucha profundidad. Tanta profundidad que metes el remo es, a lo mejor lo tenía que haber traído, el remo es grande, es un remo de pala doble, lo metes para abajo y no das en el fondo. No da, ahí en algunos sitios hay mucha profundidad. Que es donde está el agua negra, una vez que la superficie viene menos, hay menos agua, el agua se va volviendo anaranjada, roja, amarilla, hasta que donde ya tú ves el fondo, pues ahí está, hay muchas fotos que vais a ver, que se ve el remo y se ve el fondo, ahí está ya anaranjado, color miel, clarita, es bonito, la verdad es que permite una fotografía que yo no soy fotógrafo, pero permite ver esto y dice, esta foto la he hecho yo, pero no es mérito mío, es mérito del río. Es decir, que no, además yo la cámara llevaba en automático, porque tú vas con el remo, la tienes en una mano, no
tiene momento ahí de ponerte a mirar, diafragma ni historia, pues la lleva en automático y dispara a lo que ve. Entonces, qué bonito esto. Entonces, luego cuando llega a casa, ve la maravilla, ¿no? Y la maravilla no es mía, la maravilla es del propio medio natural del río. Ahí está. Dime, Lucía. Creyendo que esto es, lo tienen que conocer mucho más gente, y entonces no llega a poca gente. No sé si lo he dicho en otro sitio, pero he pensado hablar con los profesores del instituto y que vengan los chavales del instituto y las mayores de colores a partir de 12 años. Claro, sí, por mí tú sabes. No mucho, porque yo el río, este no lo conozco como tú, pero el río mundial, el día parece que no van tanto, no es. Ya, yo encantado de la. Esto se ha presentado. Hay más presentaciones previstas, pero se van a dejar para después del verano por esto que estamos hablando, ¿no? Porque ahora hay muchas elecciones, las cruces, las comuniones, el rocío. Ahora no es una locura, porque no. Entonces, yo donde sí quería presentarlo ahora era en Villarrasa, en La Palma, porque esta zona que retrata el libro es el río a su paso por los términos de Villarrasa y La Palma. Aparte, se ha presentado la Feria del Libro de Huelva porque la editorial. No he dicho nada de la editorial porque no está aquí el editor, Joaquín. Joaquín no ha podido venir hoy, a él le hubiera gustado mucho estar. La otra vez que estuvimos allí presentando el cuento de la. Lo hizo Mila conmigo en el Salón de Actos. Vino él y además le encantó La Palma y le hubiera gustado también venir, ¿no? Entonces yo, Lucía, estoy estupendamente, vamos, yo lo que, ojalá, mira, el lunes que viene a las 10:30 voy al Instituto de Bollullo, que no es para presentar nada, es para simplemente pues, para hablar, para que vean fotos, para hablar con los chavales. O sea, y voy porque el profe es amiguete mío y te importa venir, digo, todo lo contrario, yo voy hecho el rato estupendamente, así que, además uno que es maestro, pues, sí. Sí, que valorarlo, que preservarlo, que cuidarlo, la verdad es que sí, pues yo estoy dispuesto, es decir, que si fuera así, si alguien, porque yo es que no. Yo encantado, o al Siuró, o al, bueno, a cualquiera, a cualquier colegio. Sí, 11, 12 años, 10, 11, 12 años. Pues yo encantado de echar un rato, pues yo digo, el lunes voy al de Bollullo. Claro. Yo soy maestro, pero jubilado. Como tú. Así que yo dispongo, teniendo antes, sabiendo antes el día y la hora, yo ya me adapto y claro, y vengo y echamos un rato con los chavales y claro que sí, por supuesto. Traemos las fotos, que no se están pasando. No están pasando, ¿no? Yo he traído. ¡Ah! Bueno, yo había traído allá 200 fotos para que fueran pasando aquí atrás. Bueno, es igual, están arriba, creo. Traemos las fotos para que los. Claro que sí. Y además que algunos, los chavales, muchos, habrán estado allí en el río y habrán. Claro que sí. Pues sí. Por las únicas dos presentaciones, la de Villarrasa y la de hoy de La Palma, aparte de la de la Feria del Libro, que había que hacerla porque ya la editorial tenía allí sus compromisos y sus líos. Las demás las haremos para octubre, pero venía al instituto y echar una hora, un par de horas con los chavales, encantado de venir, sí. Ah, claro, puede ser. Bueno, en octubre que estamos empezando, claro que sí. Es que si esto, yo te digo una cosa. Porque uno, yo qué sé, uno a lo mejor es que demasiado tiene demasiados pájaros en la cabeza y a lo mejor hay que tenerlo, yo qué sé. Si este río lo tuvieran los catalanes, este río lo teníamos hasta en la sopa, estaba en todos lados, en Alemania, aquí y allí, porque esta gente son muy, tienen una cosita y ya están ahí, aquí no estamos ningún catalán, ¿no? Y estamos ahí. Pero nosotros tenemos aquí este pedazo de patrimonio, lo tenemos ahí muy, que claro que sí, que a los niños hay que hacerle ver, oye, que esto es, ¿sabes?, para cuidarlo. Porque otra cosa que yo no he dicho aquí, y que José Luis lo tiene que saber, igual que lo sabe mi hermano, igual que lo sabemos todos los que tiramos por ahí, es que el río, al igual que casi toda la naturaleza, lo tenemos muy vapuleado.
Es decir, que tú vas remando y tú te encuentras ahí cuatro neumáticos y tú dices, ¿dónde hay aquí cuatro neumáticos que pintan, Dios? Si es que aquí no llega a ningún camino. Este tío, ¿cómo ha metido aquí los cuatro? A lo mejor lo ha traído el río, lo ha traído en una crecida, ¿no? Pero que sí es verdad que esto hay que cuidarlo y no solo esto, el planeta, es que esto hay que multiplicarlo. Y entonces, claro, sería estupendo poder hacer partícipe a los niños y de esta pequeña aventura, ¿no? Sí, sí. Pues cuenta conmigo, que cuente conmigo los dos ediles municipales de aquí, el alcalde y la concejala, que yo estoy dispuesto. Voy, te voy a hacer una. Mira, yo me enteraba ahora cuando estuve la semana pasada, cuando estuvimos presentando Remando en Rojo en Villarrasa, que han visto nutria. Primera noticia. Tú también la has visto, ¿no? Nutria, yo me quedé. Nutria. Eso, fíjate tú, el poder de adaptación del animal al medio. Fíjate tú, ¿eh? Eso se pone los pelos uno de punta de pensarlo. Pues me lo dijo el alcalde me lo dijo. Que, porque es que el alcalde nos vio un día allí remando también, a mis dos hermanos y a mí. Estaba por allí un día remando y bajaba el tío y digo, este no va por una multa. Y el tío venía, no, esto es que a mí me encanta, Arturo. La concentración del mineral, río arriba, o sea, el río es muy alta. Entonces realmente todo el poder corrosivo que tiene la carcomillita, al final ya. Adelaide. Yo quisiera hacer dos preguntas, a ver si. Primero, con respecto al Callar, me gustaría saber el peso y la longitud del Callar. Pues mira, la longitud te la digo yo exacta: 4. 15. Ahí está. Bueno, que te la diga. Mira, mi hermano Fermín, que es el que lo hace, te lo puede decir. Y el peso, es que este peso, este ya no es el que hacía antes, ha descargado mucho. ¿Cuánto tiene esta ahora? Esto tiene sobre 19 kilos. 19 kilos, sí. Esto es más el engorro de uno solo subirlo a la vaca, bajarlo, es más que el peso. Sí, no, tiene un asa en el lado allá. Sí, es muy pesado. No. Pero vamos, una persona puede hacerlo perfectamente. Sí, ¿no? Sí. Y luego las dimensiones que son las que pueden dificultar un poco las cosas. Y la segunda pregunta es, ¿alguien ha probado el agua de Río Tinto y en el caso de haberla probado, ¿tiene algún sabor? Uf. Eso no lo sabemos. Yo no, eso no lo tengo ni idea. Yo me imagino que no, ¿no? Yo me imagino que eso tendrá mucho veneno. Eso lleva arsénico. Arsénico sé yo que lleva, porque de haberlo leído. Sí, pero por curiosidad. Principalmente lo que tiene los metales más mayoritarios es hierro y cobre. Hierro y cobre, sí, no, pero claro, hierro y cobre parece que suena peor lo de arsénico, ¿no? Sí, porque siempre está con la carcopirita. Claro. Probablemente también tenga plata y oro. Probablemente, claro. Pero claro. Hay unas concentraciones de parte por millón. Hombre, yo supongo que desde el año que se sabrá como las medicinas esas de hierro que nos tomábamos en ayunas cuando estábamos con anemia, algo horrible, ¿vale? Lo que sí he leído, y yo no sé hasta qué punto, hay unos microorganismos en el río que se alimentan de todos los minerales estos. Bien, dice, he leído, que eso le da el color al río. Y a mí me parece que el color del río viene, usted que es de por aquí, viene ya de antes. No creo que sea de los microorganismos eso. Pienso yo,
Y lo curioso de esto es que en esas aguas, con esos minerales tan agresivos que tienen y tal, ¿cómo puede haber microorganismos que se pueden alimentar de esos minerales? No sé cómo pueden procesar. Porque las plantas se alimentan de cosas inorgánicas, de las sales de la tierra, de oxígeno, pero hacen una transformación de la función clorofílica y se autoalimentan, ¿no? Pero lo de los microorganismos estos, yo la verdad que me cuesta, no sé cómo pueden sacar energía para vivir de esos minerales. Bueno. Ya. A lo mejor puede, se me ocurre pensar que lo mismo, eso es una de las cosas que vienen a ver esta gente que vienen de la NASA, puede ser. A ver, son las cianobacterias las que se alimentan de esa disolución que es la que está hecha, en la que está el río. El río es principalmente una disolución de la calcopirita desde donde nace, porque nace en la parte del río Tinto y es una zona rica en calcopirita. El color principalmente se lo da el ferroso que tiene, el hierro transformado en ferroso, que es de color rojo igual que el cobre cuando pasa de cobre puro a cuproso, que en la que está disuelta. Esos son los colores principales, por eso va cambiando. Y esas bacterias lo que hacen es alimentarse de los enlaces que unen los metales. Es de esa energía con la que se unen los metales. Entonces, hay científicos a nivel mundial, ¿verdad? Principalmente, bueno, están muchos ahí en Estados Unidos, que se están dedicando a estudiar la vida de esas cianobacterias, principalmente, son microorganismos muy simples, sí. Tan simples como que no tienen ningún núcleo ni prácticamente nada, ningún órgano de la célula eucariota ni de los vegetales que estás hablando. Entonces, no, únicamente son capaces de destruir un enlace y se alimentan de la energía de ese enlace. A ver, estoy hablando muy por encima de ellos, por Dios. Entonces, ellos se están dedicando a eso porque muy posiblemente esté muy parecido a lo que pasó en una época muy antigua nuestra, del Big Bang, ¿no? Donde todo se forma en el universo y parece ser que esas bacterias pudieran venir de ahí. O las están comparando con posibles ríos y aguas que se han encontrado en Marte. Porque parece ser que pueden ser muy parecidas. Esa es la idea que tienen. Entonces están estudiando en este río, que tiene unas características tremendamente especiales, hablo a nivel químico y bioquímico, para eso. Por eso es tan especial, por eso vienen científicos chinos, estadounidenses, bueno, en España también, el CSIC también tiene un ala que investiga el río Tinto. ¿Vale? O sea, que aquí en España también lo investigamos, ¿no? Los que se dedican a eso. Es que soy licenciada en química y me interesa. Pues, estudiamos pues, mucho la calcopirita, ¿no? Pues muchas gracias por tenerlo. Por eso, pero nada, cuatro pinceladas. Me ha aclarado bastante con respecto a eso que me tenía, había pensado eso. Es una célula muy anterior a la vegetal. Los enlaces químicos a nivel de electrones. Sí, totalmente. Destruyen el enlace de la calcopirita y lo que hacen es que esa energía es la que ellos comen. Ah, muy bien, muchas gracias por la pregunta. Bueno, qué bueno. No creo. Lo que hemos aprendido aquí no es bueno. Pues, la verdad es que sí. Manolo, sí. Cuando tú quieras. Bien, muchas gracias. ¿Quieres este también? Sí, perfecto. Muchas gracias. Antonio Delgado, gracias por estar aquí, gracias por tu libro, gracias por presentarlo en La Palma, que es un pueblo que ama la cultura y que genera cultura y también pues presenta libros. Nosotros tenemos una presentación de un libro de algún escritor casi la media es una vez al mes, ¿no? Yo creo que es una media bastante importante. Está también aquí Pablo, que ha sido concejal de Cultura y puede corroborar esa idea que estamos dando, ¿no? Gracias, teniente alcalde Rosalía Montero, y gracias doblemente, porque nos ha dado una clase magistral de química aquí, de biología, que nos ha encantado porque nos ha aclarado sobre todo pues las cuestiones que muy bien ha dicho Adelaido, esas dudas de cómo es que hay materia viva ahí, ¿no? En ese río de agua roja, pues está la explicación biológica química. Y gracias, amigas y amigos, a todos y a todas que estáis aquí en esta tarde de presentación de este libro, Remando en Rojo.
Nuestro río Tinto es nuestro gran recurso. Nuestro río Tinto es un río de agua roja que hay que preservar, que hay que mantener medioambientalmente, y una forma de preservar el río es con un libro escrito de esa forma y plasmado a través de los gráficos, a través de las fotografías y de la expresión escrita, porque es un compromiso absoluto que se obtiene con ese recurso que tenemos desde millones de años, que un río que aprovecharon en su día los fenicios, que aprovecharon los romanos, que aprovecharon los ingleses, y que hasta casi nuestros días ha sido un aporte importante fluvial hacia el puerto de Huelva, hacia el muelle, porque del río Tinto salieron las carabelas del descubrimiento, y yo también he tenido la suerte y la oportunidad de ver su nacimiento. Lo importante del río Tinto, como ha dicho Antonio, es que es ese gran recurso medioambiental que tenemos y esa gran, convocatoria turística, cultural, medioambiental que tiene Huelva, porque es un río que nace en Huelva y muere en Huelva. Nace muy bravío y, como el fandango, se va amansando hasta que muere en el Odiel con el mar de Huelva. Por eso digo que es importante la creación literaria. El otro día decía la escritora Ayanta Virili que entre lo no existente y la verdad estaba la creación literaria. Lo no existente es precisamente la experiencia que tú vives en el Callá y a la hora de remontar el río, un río que ha dicho hay 12 molinos en este tramo, claro, es donde más saltos hidráulicos da el río y donde más aprovechaban los molinos harineros en esa fuerza hidráulica que generaba las piedras de molino para la molienda. Y entre eso y la ejecución y la escritura y la publicación del libro está tu idea, está tu creatividad y está tu aporte. Y eso es muy importante, sobre todo porque estamos hablando de un lugar fáustico, de un lugar con paisaje telúrico, con olores de azufre y pirita. Es un lugar que muchas veces está en silencio y sigue en silencio. Durante muchos años siempre lo tuvo el silbido de un tren, desde 1875, antes que el tren Sevilla y Huelva, que fue en 1880, desde 1875 hasta 1962, el tren pasó por su ribera, por su longitud, y un poco animó de ruidos ese lugar, pero es un lugar en silencio, es un lugar de rumor de aguas, es un lugar donde, como se ha dicho aquí, mi padre recuerdo que me llevaba cuando era un niño en su mobilete, que con mi cuerpo lleno de postillas, de jugar la tierra y de caerme y meterme y salir y al día siguiente caérseme todas las postillas. Por supuesto, la ropa no había que quitársela, porque entonces esa es la historia. Ya digo que es un lugar telúrico, en silencio. A mí me recuerda, porque como estamos hablando de libros y estamos hablando de literatura, me recuerda a la literatura del boom sudamericano, esa literatura que hace Alejo Carpentier, esa literatura que hace Vargas Llosa, esa literatura que hace Isabel Allende, esa literatura que en Cien años de soledad hace García Márquez con su espacio vital ahí que crea, que es Macondo, o por ejemplo Juan Rulfo, con Comala, en su obra también Pedro Páramo o El Llano en Llamas. Estamos hablando de lugares fáusticos, de lugares inhóspitos, de lugares singulares, único en el mundo, un río de agua roja. Es uno de los nueve singulares, de los nueve lugares singulares del mundo, nuestro río. Está en nuestra Huelva, está en nuestra provincia. Es importante que se conozca, y para conocerlo y preservarlo, este libro, entre otras muchas cosas. Y sobre todo también porque nos recuerda un modelo de vida, un modelo de subsistencia. Yo digo que por el río bajaban los barcos. En la ribera del río pasaba el tren, pero los molinos harineros que estaban aprovechando esos saltos hidráulicos generaban economía para muchas familias y estructura urbanística. Los caminos que desde La Palma salían hacia los molinos y el río. Camino del Molino Nuevo, Camino del Rincón, Camino del Sastre, si nos fijamos son caminos que tienen el nombre del molino al que iban.
Y ese molinero estaba allí, que cobraba, qué nombre más bonito. Tú antes has dicho un nombre muy bonito, yo hubiese dicho otro también muy bonito, que se cobraba en maquila. Maquila. ¿Mm? Era una especie de 10%, el molinero se quedaba con la harina, con lo de la molienda, y eso es lo que cobraba el molinero. Llegado hoy el invierno, eso se cerraba todo, esos molinos, y la gran avenida del río, ya hoy es que no llueve tanto, y por eso, en ese sentido, y ya se volvía de nuevo pues aproximadamente en abril y se hacía la molienda de nuevo. Nosotros queremos hacer un centro de interpretación de los molinos harineros que explique todo esto. Queremos hacer una vía verde del tinto que un poco ponga en valor este espacio medioambiental, ecológico, y sobre todo ponga en valor lo que fuimos, nuestra historia, lo que somos, porque dependemos de esa historia y somos parte de esa historia, y lo que tenemos que seguir siendo, porque no queremos olvidar y borrar la memoria de nuestro pasado que está alojado en las aguas rojas de ese río. Así que muchas gracias por estar aquí, enhorabuena por anticipado por tu libro. Gracias.